Ok, esta es una explicación muy rápida y muy sencilla de las maquinitas que de pronto puede que no las veamos. Es decir, que si compramos una máquina, puede que no aparezca en automático en el negocio y nos preguntamos qué pasó, cuándo va a llegar o cómo le hago. Hace mucho que la compré y no la veo aquí en el negocio en ningún lado. No es ningún error. De hecho, yo cuando empecé este negocio, compré todas las máquinas disponibles. Ahorita salieron dos máquinas nuevas y no están por ningún lado. Entonces, no es ninguna cosa extraña. Lo único que tenemos que hacer es ir al menú Interacción, Gestión del negocio de maquinitas, y aquí donde dice Juegos de maquinitas, las vamos a ver todas. Con R1, con L1 nos pasamos a los espacios disponibles. Aquí están las que tenemos. Aquí hay espacios libres para poner máquinas que todavía no han salido o que todavía no hayamos comprado. Entonces vamos a ver dónde están las que tenemos. Esta sí la tengo. Entonces yo voy a escoger un espacio vacío para poner mis dos máquinas nuevas. Pues aquí yo creo. Aquí las voy a poner, que es esta, la Cube 3D, que es nueva. ¿Y dónde está la otra? Creo que aquí no se puede poner. Es una máquina medio rara. Creo que ocupa dos espacios. Ah, qué caray, ¿dónde está? Aquí está, máquina de parejas. Entonces es la de Space Monkey 3, ya la quité en lugar de esa. Y está la de... Está hecha de Furia. Ya. Entonces vamos a ponerlas aquí. Estas que me falta colocar. Esta que es grande. Y esta que es grande también. O acá mejor. Esa cosa ni la había visto que existía. No, pues sí está extraño. Pero bueno, el caso que yo quería explicar es que así es como aparecen las máquinas, que de pronto pueden creer que están perdidas o que no están por ningún lado. Vamos a poner esta cosa aquí. Y me falta colocar... la del monkey. Y... aquí hay otro espacio. Está muy pegada. Aquí está. Entonces creo que ya son todas... todas estas ya están colocadas en otro lado por ahí. Y bueno, así podemos ir distribuyendo las máquinas. Si de pronto no ven alguna que hayan comprado, pues es por eso, porque hay que irlas acomodando, así las pueden sacar. Yo al principio sí me preocupé porque son máquinas que cuestan mucho dinero. Y dije, ¿qué onda? ¿Dónde están? Pero bueno, ya aparecieron. Sí, porque 900 mil una máquina de estas. Se pasan, pero pues todo nada más por uno por tenerlas. Así que eso es todo.